mí, ser científica es tener la oportunidad de mejorar nuestro presente y nuestro futuro. A través de la generación de medicinas, del desarrollo, de la tecnología, lo único que queremos es mejorar la salud humana y, en definitiva, el mundo que nos rodea. Y en esa labor, tanto hombres como mujeres, tenemos mucho que decir. Yo estudié la carrera de biología y éramos más mujeres que hombres, y también en el máster, y nunca recibimos un trato diferente por ser mujeres, siempre tuvimos un trato igual. La ciencia no entiende de fronteras ni de limitaciones, ni tampoco de si eres hombre o mujer. Cualquier persona con una mente curiosa y con ganas de entender cómo funciona el mundo se puede dedicar a la ciencia. A cualquier persona que se quiera dedicar a la ciencia le recomendaría, pues, que si es una persona curiosa y se quiere dedicar a ello, pues que luche, porque aunque el camino pueda ser duro, cuando llegas ha merecido la pena. Y desde mi experiencia, aunque sí es verdad que, bueno, pues que anteriormente había más hombres que eran jefes de grupo, yo creo que es algo generacional y que actualmente hay muchas mujeres y esto está cambiando.